Muy buenas, atacaros. Hoy nos toca probar el Tesla Model 3, el 100% eléctrico de la marca de Elon Musk, que en teoría era low cost, pero como veremos no es nada low cost porque este modelo que vamos a probar son 70.000 euros de vehículo y en este vídeo lo que vamos a hacer es conducir con él, repasar todas las novedades tecnológicas y en definitiva hacer un resumen de todo lo que ofrece Tesla con este 100% eléctrico. Bueno, si os parece os vamos a explicar un poquito más este modelo que vamos a probar antes de probarlo, antes de conducirlo, porque bueno, Tesla Model 3 podemos catalogarlos en cuatro diferentes. Este que vamos a probar nosotros hoy es el Performance, que es el de más alto nivel, es el más deportivo, es el más lujoso dentro de esta gama, pero luego por debajo tenemos el teórico Tesla Model 3 que va a costar $35.000, luego tenemos el Model 3 digamos intermedio, por encima de este tendremos el Model 3 Long Range, que ese es el que también está a la venta en España y cuesta 59.100 euros, y este es el que cuesta 70.000 euros como precio base. ¿Qué es lo que nos ofrece en este modelo? Bueno, pues aparte de que el diseño es muy Tesla, enseguida sabemos que es un coche eléctrico al 100% porque en este tamaño de capó no cabría un motor convencional, aunque en este caso sí que tiene dos motores eléctricos, es dual. Y bueno, podemos hacer un repaso también. Algo que siempre le ha gustado a Tesla es personalizar los pomos para abrir la puerta de sus vehículos. En este caso, el mecanismo de este Model 3 es con el pulgar, gestionamos y ya abrimos la puerta de esta manera. Luego, a nivel de espacio, bueno, pues es un coche que no es excesivamente grande, pero tampoco es excesivamente pequeño, es un tamaño normal, más o menos, para un utilitario. Y de lo que sí que, claro, al no tener un motor de combustión y al no tener los típicos engranajes de un coche de toda la vida, tiene un maletero en el que cabe mucho. De hecho, Dani, si te puedes acercar aquí para mostrarlo. Vale, aparte del maletero, ya veis, es un coche de cuatro puertas, por supuesto, y en la parte de adelante, el capó, claro, no tiene un motor de combustión, sí que tiene los dos motores que son muy pequeñitos. ¿Qué tenemos aquí? Pues más espacio para guardar. Aquí el espacio es menor que en el maletero, pero bueno, se pueden guardar cosas. Hay que mencionar que este coche tiene 8 cámaras que mapean 360 grados el entorno del coche para vigilar, pues eso, si se te cruza un camión, una moto o una persona. También tiene 12 sensores ultrasónicos que incluso son capaces de ver cuando hay niebla, cuando hay lluvia, cuando hay nieve. Eso es bastante importante. Y por último, aquí en la parte de adelante tenemos un radar que mide hasta 160 metros de distancia y, como veis, juntando las cámaras, los sensores ultrasónicos y el radar, tenemos una especie de sonar. El Tesla se convierte en una especie de sonar que mapea todo nuestro alrededor con el fin de ayudarnos en la nuestra conducción y sobre todo de ser más seguros al volante. El concepto de llave tal y como lo conocemos ha desaparecido en el Tesla Model 3 y en su lugar tenemos una especie de tarjeta de crédito que lo que hacemos es, para abrir el coche, la acercamos por aquí y el coche ya está abierto. ¿Y qué pasa si se nos ha olvidado la llave? Bueno, pues también podemos abrir nuestro Tesla Model 3 con nuestro smartphone. Te bajas la aplicación de Tesla, configuras tu teléfono como llave y simplemente le das aquí al candadito y ya está el coche abierto. Y ya que tenemos la aplicación abierta, os vamos a enseñar una de las cosas que más nos han llamado la atención y es que podemos, digamos, manejar el coche como si fuera un coche teledirigido. Entonces, como soy demasiado perezoso, le digo que mejor que venga él. Y lo estoy manejando con el móvil, ¿eh? Hola, Model 3. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo creo que por aquí está estupendo. Lo paro y me subo en el coche. Bueno, pues ha llegado la hora de hacer un alto en el camino y lo que vamos a hacer, vamos a aprovechar para comer y mientras comemos lo que vamos a hacer es aprovechar el supercharger que tenemos aquí cerquita de Madrid, en Getafe, y vamos a utilizar el nuevo adaptador que está instalando Tesla en los nuevos superchargers y os vamos a enseñar cómo funciona. Yo primero me coloco el micro para que no se vea y aquí tenemos el puerto de carga. Entonces, simplemente, si os fijáis, no tenemos que hacer nada, tiene aquí un botoncito y se abre solo, ¿vale? Entonces ya. Se trata de colocar aquí la manguera, fijaos que ha hecho como una especie de clic y ya está cargando. De hecho, si vamos al coche, habrá dicho
que está cargando ahora mismo el coche. Ve el estado de carga y el tiempo que le queda. Bueno, pues hemos terminado de comer, han pasado unos 20 minutos más o menos. El estado de carga del vehículo ahora mismo es del 98%. Y aquí ahora mismo lo que vamos a ver en este panel, digamos, es lo que nos habría costado. Bueno, lo que nos costaría son 3,10 € este repostaje o esta carga. Y nos dice que, bueno, pues en este caso sigue cargando el vehículo porque todavía no lo he desconectado. Y bueno, te dice, digamos, a la intensidad a la que está cargando en este momento, los kilovatios a los que está recibiendo, que equivalen a no sé cuántos kilómetros hora cargando, ¿no? Y este botón que tenemos aquí es para bloquear o desbloquear el compartimento de carga para que cuando esté cargando, por supuesto, nadie pueda llegar y llevarse la, digamos, o quitar la manguera de ahí de su sitio. Entonces, si os parece, voy a detener la carga, quito la manguera y nos vamos. Bueno, acabo de poner el autopilot y ahora mismo estamos por la autovía en Madrid y, bueno, estoy sin manos conduciendo con las curvas y todo. Cuando pasen unos segundos, de hecho, enseguida me va... Mira, esto es una curva, no sé si se apreciará un poquito. ¡Ay! Da impresión, ¿eh? No tengo ningún pie en el pedal, ahora las manos fuera del volante. Sí, ahora la toma... Nos vamos a pasar, querido GPS, porque estamos probando el autopilot. Aparte de por medidas legales, ahora mismo no puede conducir un coche autónomo por una vía como esta, lo hace porque la responsabilidad última en el caso de que pase lo que sea es del conductor. Entonces, lo que recomiendan es que esto es una asistencia a la conducción para determinados momentos y no para que hagas un trayecto con el modo autopilot. En cualquier caso, yo ahora mismo he quitado las manos del volante otra vez. Tenemos, por lo que estoy viendo en el mapa, una serie de curvas ahora. ¡Aquí hay una curva! Y lo primero que... ¡Uf! ¡Madre mía! Claro, yo frenaría ahora, el coche está frenando ahora porque está viendo un coche delante. ¿Ves? Yo no he hecho nada. Ha visto que un coche se ha cruzado, ahí, mi madre, madre mía. Vale, otra de las cosas que tiene el modo de piloto automático o el autopilot es que puede cambiar el coche de carril solo, casi solo, porque ¿cómo hace el coche? ¿Cómo cambia de carril? Bueno, pues cuando yo le doy con el intermitente a mano izquierda y si las circunstancias lo permiten, mirad, está cambiando solo de carril. Ha visto que está despejado y cambia de carril. Bueno, pues estamos ya dentro del Tesla Model 3. Recordamos que es el Performance, el más alto, el más tope de gama. ¿Y qué nos encontramos en el interior? Es bastante llamativo porque tiene un diseño minimalista en el que, si os fijáis, no hay botones, no hay lo que normalmente nos encontramos dentro de un coche. Empezando por el panel de instrumentos aquí en el frontal del asiento del conductor, delante del volante, no hay nada, es decir, en el sitio habitual que ocupa, el velocímetro, las revoluciones, lo que nos queda de gasolina, todo eso, aquí no existe. ¿Qué han hecho? Lo han llevado todo a esta pantalla que tengo aquí, que es, digamos, el cerebro o el centro de mando de este coche. Si repasamos, los únicos botones que tenemos dentro del coche son este de aquí a la izquierda para abrir la puerta, que es básicamente le das y se abre la puerta. Tenemos también para subir o bajar los cristales, que esos son los típicos que están en las puertas, y aquí arriba, por obligación legal, tienen el botón de SOS en el caso de accidente, que es cuando tiene que llamar por un caso de emergencia, y el botón de las luces de emergencia también, ¿no? Que bueno, eso también hay veces que lo han puesto aquí Tesla, por ejemplo, pero en este caso han decidido ponerlo aquí arriba para, mantener esto más limpio. Vamos a pasar a comentar ahora lo que es el, digamos, como he dicho, el centro de mando de este Tesla. Si nos fijamos aquí en la tablet, porque es una tablet al fin y al cabo de unas 15 pulgadas, tiene el sistema operativo desarrollado íntegro por Tesla. Lo único que maneja de Google son los mapas, pero Tesla nos hace la mención de sí, los mapas son de Google, pero las orientaciones, las indicaciones para ir a los sitios son desarrolladas por Tesla también. Entonces, si algún día el GPS de un Tesla te manda a un sitio equivocado, no es culpa de Google, sino de Tesla. Si os parece, vamos a seguir repasando lo que tiene, lo que podemos hacer dentro de este cerebro del Tesla Model 3 para ver qué nos ofrece tecnológicamente. Bueno, pues como vemos es una pantalla de, como hemos dicho, 15 pulgadas que está dividida en dos partes. A la izquierda y en el lado, digamos, más visible cuando estás conduciendo, porque, bueno, digamos que lo tienes en el rabillo del ojo, está la parte en la que se muestra el velocímetro. Cuando tú estás conduciendo, aquí arriba aparece a qué velocidad vas y también, bueno, pues tiene aquí una especie de carrusel de widgets en el que aquí, por ejemplo, se muestra, tienes la presión del neumático delantero izquierdo, baja. Pues aquí
lo mostraría, como una alerta, ¿no? Entonces, como digamos, cuando algo va mal, te va a aparecer en este widget de aquí. A la derecha, ya es, digamos, en la parte más grande de la pantalla, nos encontramos con todas las funcionalidades del resto de botones y de menú. Voy a empezar por lo que me parece más gracioso, que es desde aquí puedes abrir la guantera, pero no se cierra, tienes que cerrarla tú manualmente. Controles rápidos. Esto está pensado para cuando tú estás conduciendo, digamos, los atajos, ¿no?, que tenemos en el teclado. Las luces exteriores siempre están automáticas, es decir, eso te tienes que olvidar. Sí que es cierto que desde aquí puedes ajustar los retrovisores, el izquierdo y el derecho, con este botón que tiene aquí el volante. En nivel de conducción, por ejemplo, es algo interesante porque, claro, este coche llega hasta 250 km/h y tiene una aceleración de 0 a 100, como hemos dicho antes, en 3,5 segundos. Claro, tiene una aceleración muy, muy grande. Te da la opción de que puedas poner dos tipos de aceleración. La deportiva, que es en la que el coche te va a dar el arranque ese súbito, y tienes también la aceleración de relax, que entiendo que está pensada para ciudades, para que cuando salte, cuando acabe un semáforo, pues no te lleves la sorpresa de la magnífica aceleración que tiene el coche. Y el freno regenerativo, que claro, como en todos los coches eléctricos, tienen que ser súper, súper eficaces con el consumo que tienen de la energía. Entonces, ¿qué hace? Cuando tú estás frenando, el coche aprovecha para recargar las baterías. La estrella o la joya de la corona está en la parte de piloto automático. ¿Por qué? Porque desde aquí puedes configurar lo que posteriormente posiblemente utilices más con este coche, ¿no? Seguimos navegando por la botonera y aquí tenemos el, digamos, el botón de esa corchea, que quiere decir multimedia. En este caso, el coche viene con una suscripción de Spotify Premium. Al final te has gastado lo que te has gastado y han tenido el detalle de tener esa suscripción premium para que puedas disfrutar de la música, y es básicamente Spotify integrado dentro del coche, con tu biblioteca, listas destacadas. Y algo que me ha llamado mucho la atención es que puedes configurar el balance del sonido, es decir, en el puntero que tenemos aquí en pantalla podemos seleccionar que la música se escuche para todo el mundo dentro del coche o para solo el conductor, por si la gente está durmiendo. Y desde aquí también, desde este menú, de una manera bastante gráfica, te enseña, incluso puedes manejar tú con tus dedos, con el panel táctil, hacia dónde va el aire dirigido. Eso es bastante curioso y es, yo creo que es el futuro de cómo debería ser un climatizador, ¿no? Y en la parte de arriba es como si fuera un móvil, es donde nos enseña que tenemos el tipo de cobertura que tenemos en este momento, que es LTE, y este símbolo de Tesla, que luego, al final del vídeo, os contamos qué hace. Bueno, pues lamentablemente ya tenemos que devolver este Tesla Model 3. Y así, a modo de conclusiones, ¿cómo es conducir un Tesla? Además, casi estrenarlo porque tiene, nada, 2.000 kilómetros recorridos. Sorprende muchísimo que no tenga un panel de instrumentos. De hecho, al principio es como estás, no sé, es muy raro, porque al final estamos acostumbrados a ver la velocidad a la que circulamos, las revoluciones, todo eso en la parte de delante. Y bueno, el velocímetro que esté aquí en la pantalla está, no me ha parecido del todo cómodo, la verdad, pero sí que es cierto que con el paso de los minutos te vas acostumbrando y ya obviamente vas mirando dónde está. Eso sí, no sé yo en otro tipo de circunstancias si a lo mejor te puede saltar un radar de velocidad o no. Yo, por ejemplo, al principio no sabía prácticamente a qué velocidad estaba yendo porque, claro, estaba acostumbrado a mirarlo aquí al frente y ahora no. Es un coche que va como la seda, es automático, sí que es cierto que se nota que tiene un poder de aceleración brutal y de hecho tienes que medir muy bien el pedal para no pegar un tirón, pero en general me ha parecido un coche, ya os digo, muy, muy cómodo y que bueno, que tiene todas las asistencias a la conducción que estamos acostumbrados a, en los coches de esta gama. Sí que es cierto que lo que más sorprende, por así decirlo, es el autopilot, por supuesto, que no es ya el único Tesla que tiene un piloto automático, como ya sabéis, pero por supuesto también nos ha sorprendido lo que se puede hacer desde la aplicación del móvil. No es tampoco Tesla el primero ni el único que es capaz de abrir el coche con el móvil, pero por ejemplo el modo convocar, bueno, es una cosa ahí para fardar con tus amigos que es muy curiosa y tiene su utilidad también, sobre todo, pues, por ejemplo, para zonas de difícil acceso cuando no puedes abrir la puerta porque choca contra una pared, por ejemplo. Y ahora la pregunta os la lanzo a vosotros porque, bueno, es un coche de 70.000 euros, os lo compraríais si tuvierais ese dinero. Si tenéis alguna duda, algún comentario, por favor, dejárnoslo aquí abajo. Y para despedirnos tenemos una pequeña sorpresa final y es que, claro, ya sabéis que Tesla
le gusta incluir Easter eggs y ahora que se aproxima San Valentín nos hemos puesto románticos y hemos decidido pues ponernos en un ambiente adecuado. Hay que relajarse y disfrutar.